¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bueno, acá tengo preparadas unas cartas para hacer una tirada por palos, pero después las voy a usar. Las voy a dejar acá. Después las mezclamos y es una tirada para, si queremos saber de amor, bueno, vamos a usar los arcanos mayores y las copas, y si queremos saber de trabajo, los bastos, pero la dejo preparada y ya los separé para no perder tiempo. A ver, vamos a hacer varias preguntas para Jan y para Demet. Un par de tiraditas para algunas preguntas. Y hay algo que yo quería aclarar. Yo sé que hay muchas personas que piensan que yo, cuando hablo de ellos dos, digo que están bien, o bueno, a veces cuando están mal también lo digo, pero es como que piensan que puedo llegar a dar falsas esperanzas. Dicho esto, no es así. Yo honestamente leo lo que dicen las cartas. Acá el potencial para que ellos estén juntos, estén bien, está abierto. Después, como ellos dos tienen libre albedrío, como lo tenemos todos los seres humanos, decidirán qué camino y qué harán para estar juntos o no. O sea, pero el potencial para que ellos estén juntos está abierto. Si no, no saldrían las cartas como salen siempre. Siempre vienen avisando de cosas, ¿no? Ustedes ya se dieron cuenta que por ahí las tiradas mías van adelantadas, no es que por ahí pasan, a menos que la información del inconsciente esté muy fuerte y vaya a pasar en ese momento, que ha pasado con, por ejemplo, con lo del terremoto, hay cosas que se estiran 15, 20 días, o a veces hay cosas que se estiran más en el tiempo. Bueno, van sucediendo de a poco. Se va avisando de ciertas cosas y esas cosas van sucediendo. A ver, esa información no es que sale de cualquier lado. Baja de ahí, del inconsciente colectivo. Les vuelvo a repetir, hay cosas que van a bajar, que están los potenciales abiertos, que baja la información, y hay otra información que no, nosotros no tenemos que saber y no la vamos, y no, las cartas no la van a mostrar. Y hay cosas que por ahí yo puedo llegar a ver, que tampoco voy a decir. Porque son cosas que por ahí son de su intimidad, o hay cosas que los pueden perjudicar, entonces no está en mí eso. Entonces, dicho esto, yo sé que hay gente que piensa que yo doy falsas esperanzas. No, para nada, no me interesa dar falsas esperanzas en ninguna tirada. ¿Qué hago? Honestamente. Y que por un lado, por ahí es como que quisiera tener enganchados a la gente de Demet y Jan. No, honestamente, yo cuando empecé a tirar para ellos ni sabía quiénes eran. No los sigo, sigo sin seguirlos, sigo sin ver una novela de ellos. Nada, o sea, realmente es algo que les interesa un montón. Y realmente, si yo quisiera sacar partido de esto, haría todos los días preguntas sobre ellos. Por ahí un video de 5, 10, 15 minutos. A ver, ¿por qué le regalo flores? ¿Por qué se visten iguales? ¿Está fulanito con fulanita? Y yo no hago eso. Yo generalmente hago un video por semana. A veces puedo llegar, si pasa algo, llegar a hacer dos. Pero siempre está más orientado a la parte espiritual que a otra cosa. ¿Podría sacar más partido de esto? Sí, totalmente. Pero dense cuenta que yo no hago un video todos los días para sacar un rédito de esto. No lo hago ni de ellos ni lo hago de nadie. ¿Por qué no lo hago? Porque me parece bárbaro que ustedes estén interesados
en saber de la vida de ellos, pero tampoco es mi intención invadir constantemente la energía de otras personas. O sea, no está bien. O sea, desde mi punto de vista no está bien. Habrá otras personas que lo ven de otra manera. Yo lo respeto, pero yo tengo una ética que a mí no me deja hacer eso. Porque si se quiere, acá somos todos convidados de piedra en la vida de ellos dos. Sé que hay muchas personas que la novela las ayudó a pasar momentos difíciles. Muchas personas lo siguen por diferentes motivos y está perfecto. Entonces, hoy me preguntaban cómo se puede hacer para ayudar. Nada, o sea, lo que se puede hacer es ¿qué es lo que mueve el mundo? Hay dos cosas que mueven al mundo que son importantísimas. Es el amor y es la gratitud. Pero que se sienta realmente, o sea, uno les puede mandar mucho amor, mucha luz, porque realmente hay gente que los quiere un montón, porque los ayudó en un momento difícil, y si los ayudaron con esa novela, mandarles, aparte de amor, gratitud. Son las cosas que realmente hacen girar la rueda para bien. Yo cuando empecé con este canal, no empecé con la idea de hacerle mal a nadie ni meterme en la vida de nadie. O sea, puedo decir, puedo ver algunas cosas, hay muchas, muchas, muchas que dije que se cumplieron, que yo a veces ni me acuerdo, me las hacen acordar ustedes, ni siquiera de Jan ni de Mel, de otras cosas que he tirado. Lo hago porque realmente me gusta esto. Yo no vivo para que la gente entienda, porque vi muchos, o sea, me han mandado, yo no tengo Twitter. En realidad tengo, pero no lo tengo descargado porque no lo sé usar y no me gusta. Comentarios como si yo viviera de esto. No, yo no vivo de esto. Para nada. No me alcanzaría para vivir de esto. Hace 30 años que trabajo en un mismo lugar. Tengo mi trabajo normal, como cualquier ser humano. Y esto es algo que empecé porque necesitaba hacerlo. Es una forma de ayudar. ¿Qué sé yo? Yo desde mi lugar, lo que puedo, siempre ayudo. Yo empecé con unos chicos que me gustan mucho, que son de acá del trap, porque realmente me gustaban y empecé con toda la buena onda. Bueno, después empezaron a preguntar por famosos, por esto, por lo otro. Y bueno, siempre hay gente que es muy buena y hay gente que no es tan buena como en todos lados, ¿no? Que son los famosos haters. A mí, honestamente, no me interesa. O sea, lo que digan esas personas no habla de mí, sino que habla de ellos. Con el odio, con la maldad que ellos puedan descargar a través de una pantalla que nadie sabe quiénes son realmente, ya sea para mí o para hacer un daño. Créanme que eso vuelve. A mí no me hace daño. Y si le quieren hacer daño a otras personas, ya sean, por ejemplo, Jani Demet, todo eso que están haciendo, créanme que les va a volver. Entonces, dicho esto, yo no doy falsas esperanzas, leo lo que sale en el momento, lo que baja del inconsciente colectivo, pero el destino de ellos dos está en manos de ellos, como debe ser, como está en cada uno de nosotros nuestro destino, o sea, nuestro accionar. Depende de lo que hagamos, vamos a tener los resultados. Y esto rige para todos por igual. Seamos famosos, no seamos famosos. Somos todos seres humanos. Y las leyes universales rigen absolutamente para todo. Más allá de la fama y del dinero y todo. Entonces, quería dejar en claro que yo generalmente hago esto una vez por semana. Sí podría hacerlo todos los días. Me daría muchísimo más rédito, sí, totalmente, pero no lo hago por una cuestión que ya se los dije, de no invadir energía. Entonces, quédense tranquilos que
Acá no, no es una cuestión económica. Es una cuestión que a mí me gusta hacer esto que estoy haciendo. Bueno, ya me explayé demasiado, 10 minutos. Creo que está claro lo que quise decir. Si quieren, me pueden ayudar con un like, se pueden suscribir. Estaría buenísimo. Vamos a empezar a agarrar un mazo de cartas. Vamos. Muchas veces yo tengo preparadas las cartas para no perder tanto tiempo. Hay gente que piensa que las tengo arregladas. No sé para qué, porque si yo las tuviera arregladas, después las cosas que yo digo no saldrían. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. O sea, es un poco ilógico, pero no importa. Hoy no tengo arreglado nada, solamente tengo separado por palos esto para no perder mucho tiempo. O sea, no, no tengo las barajadas, sino que las voy a barajar en el momento. Vamos a preguntar si Jean está enamorado o interesado en otra mujer que no sea Demeter. Claramente es un no. Claramente. Bueno, vamos a ir con ella. Estaba pensando algo más que les quería comentar. Ah, sí, que no voy a preguntar más si Jean o Demet salen con fulano, mengano o perengano, esas noticias que salen todos los días en YouTube, porque están hechas todas adrede y no tiene sentido. O sea, agota. Lo único que hace es seguirle el juego a esas personas que no quieren el bien para ellos. Entonces, al momento de hoy, yo a él no lo veo ni interesado ni saliendo con nadie. Vamos a ver acá. Tampoco. El loco, el colgado, la templanza, la muerte, no. A ver, si quisiera, yo estoy buscando un sí y un no. Si yo quisiera dar explicaciones de lo que me están contando, es otra historia, porque ahí me cuenta, cada carta que sale cuenta una historia. Pero ninguno de los dos tiene u otra pareja o está interesado en este momento en otra persona. Así que voy a ir tachando. Y no la quiero hacer más larga porque que les cuente toda la historia de lo que me dice ahí no viene al caso a las preguntas. Porque siempre, cada carta que sale cuenta algo. A mí me suelen contar, antes de ir al punto, me suelen contar una historia. Y a veces necesito tirar muchas cartas para llegar al punto que necesito llegar. Esto me pasa siempre. Pero generalmente me suelen contar la historia de, bah, lo que puedo llegar a saber. Lo que no puedo llegar a saber no me lo van a contar. Eso es así. Porque es lo que yo pido, aparte, cuando yo barajo las cartas, lo que pido es. Es lo que se pueda saber, lo que no se, y lo que no se pueda saber, no. Cada uno tiene su forma. Bueno, yo, mi forma es esa. Hay mucha gente
que me conoce y sabe mi forma de trabajar. Hay mucha gente que también se atendió conmigo y sabe mi forma de trabajar. Que yo lo hago con conciencia. Me puedo equivocar como cualquier persona, sí. Yo lo digo siempre, las cartas no se equivocan. Yo me puedo equivocar en mi interpretación, sí, totalmente. Soy un ser humano. No soy Dios ni me pongo en ese lugar, para nada. A ver, vamos a preguntar por Sandokan. Sandokan. Sandokan se va a hacer. Lo que pasa es que no se va a hacer ahora. Yo creo que esto está pactado para el año que viene. O sea, acá la rueda de la fortuna me dice que sí con el Papa. No creo que se haga. A ver, sí creo que hay tratativas, que puede ser que haya avanzado, haya conversaciones, cosas avanzadas. Pero no creo que se haga ya. Aparentemente, por lo que cuentan, lo que dicen las cartas, es un sí. Si ella va a estar en Sandokan. A ver, el llamado estuvo. Yo creería que está en tratativas, en negociaciones para yo creería que está en negociaciones para negociar su calle. Con lo cual no creo que todavía haya firmado nada. O sea, creo que está, que la llamaron, o sea, el llamado se ve claramente, pero creo que ella está negociando lo que vale, ni más ni menos. Eso es lo que la interpretación que yo le doy. Proyecto que ya viene de antes. Yo creo que todavía ella no firmó. No. Rueda. El sol. Llamado. Ay, Dios, las agarré todas al revés. Yo creería que por ahora ella no firmó. Vuelvo a repetir, está negociando su caché. Hay una posibilidad de que sea ella la protagonista. Sí, hay una posibilidad. No voy a decir que no. Esto es lo que marcan las cartas. Hace bastante tiempo yo les dije que ellos iban a volver a trabajar juntos. Hace unos cuantos meses que se venía dando. Puede ser Sandokan o puede ser otra cosa. Bueno. A ver, ¿cuál agarro? Este lo agarro. Voy a dejar las cajitas por acá. Voy a agarrar, ya que tenemos a ella en la mano, vamos a agarrarla a ella.
después. Bueno, listo. Voy a poner de nuevo. Y lo voy a poner acá directamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. ¿Por qué hice esto de recién? Porque me dijeron que no había cortado bien las dos veces. Entonces puse la carta donde tenía que ir. Bueno, esto es lo que me habla mi intuición. ¿Cómo es la verdadera Lenet? Es lo que yo pregunto acá. Acá hay unas cuantas respuestas para unas cuantas cosas. A ver, acá sale la dama. No sé si se ve. La dama, la estrella. Con esto ya tenemos verdaderamente cómo es ella. Después, estas tres cartas me hablan de otra cosa. Esta es la característica que me da de esta persona. Es una persona que tiene fe, que tiene una buena estrella, que brilla, que realmente eso, que brilla, que tiene una buena estrella, que es una persona de fe. ¿Ves? No diría una persona de suerte, porque es suerte que... Sí, es un poco del destino, sí, es un poco del destino, pero también ella se ganó esa suerte que tiene y ese brillo que tiene hoy a base de esfuerzo y de trabajo. Pero también hay un poquito de acá del destino. Es como que ella nació con algo especial. Esta es la verdadera, es una persona que brilla en todos los aspectos. Creo que es una muy buena persona. O sea, obviamente se destaca del resto por un montón de motivos. No solamente por su labor actoral, sino... Esta es mi perra, está haciendo un ruido bárbaro. Se está acostando, está viejita ya. Una de mis tres perras. Y es una persona de fe, que tiene esperanza. Es una linda persona. Después, bueno, acá me puede hablar de otras cosas, que puede, en este momento puede haber un bloqueo en cuando yo no pregunte nada en especial. Puede ser que ella a veces con ciertas situaciones también se bloquee, porque está en la montaña, pero después enseguida ella despega. Esto es un despegar, es ir más adelante, puede ser con proyectos de trabajo, con proyectos de pareja. Yo no pregunté nada de eso, sino pregunté cómo es ella realmente. Y es una persona que, más allá de que se puede bloquear en ciertos momentos en su vida, ya sea en su parte amorosa o en su parte de trabajo, es una persona que se cae, pero se vuelve a levantar, sabe levantarse otra vez. No es que se queda lamentándose por qué le pasan las cosas, sino que es una persona que en realidad es un poco lo que nos define a los seres humanos, ¿no? No, todos los seres humanos nos caemos, pero lo que nos define es como si nos levantamos y seguimos. Bueno, así es ella. Esa es la verdadera Demet. Una persona muy luchadora, con mucha estrella, que brilla mucho, no solamente por lo actoral, sino por cómo es como ser humano, su calidad humana. Y es una persona que, aunque tenga sus bloqueos, como cualquier otra, o sus tropezones, se levanta y sigue. Eso es lo que pregunté recién. Ahora vamos a verlo a él.
poner la cartita por acá. Donde quiera entrar. Ahí no quiere entrar en ningún lado. Bueno, acá. Quiso entrar acá. Bueno. A ver. Ya estas son demasiadas cartas, así que las voy a dejar. Voy a dejar esta más que está acá. Y son, ya son demasiadas cartas. ¿Cómo es el verdadero Yan? El que no se ve, el que parece que, que tiene millones de mujeres y que es una persona que siempre lo catalogan de mujeriego. Bueno, yo no creo que sea tan así. Realmente pienso que su yo interior es muy diferente al que muestra. Bueno, primero sale, él me sale con la torre. A ver, esta torre no tiene nada que ver con la carta del tarot, nada que ver. O sea, olvídense de eso. Puede hablar de una persona que habla a veces de longevidad, sí, habla de longevidad. Que es una persona que también es viril, sí, también, obviamente es algo que él lo define. Pero también me habla de que acá, fíjense, acá está el sol. Es una persona que le gusta los chicos mucho. Le gustaría, yo creo que en su foro interno le gustaría ser padre. Pero más allá, él está enfocado en los niños. Le gustan los niños. Creo que su verdadero interior es disfruta cuando puede hacerle la vida más fácil a un... facilitarle la alegría a una criatura, o hacerle la vida más fácil, o a ver, o que un chico que esté enfermo se cure. Él, todo su enfoque, todo su ser interior está realmente está dedicado a eso. No es ese Jean que solamente es un sex symbol. Tiene otra faceta que es... También puede hablar de su niño interno. O sea, ese niño que tiene... Quiere sanar, sí. Quiere sanar, obviamente. Tiene sus altibajos en el camino. Porque acá también tenemos estas cartas. Hay altibajos en el camino. Pero ese mismo niño interno, él lo vuelca hacia los chicos. Que realmente es lo que a él le gusta hacer en la vida. Es su vocación. Tiene sus altibajos, a veces, sí, como todo ser humano. Pero en sí es una persona que es bastante... Le gustaría formar una familia y es bastante hogareña. Ese es el verdadero... O sea, todo lo demás, todo lo que vemos, son ilusiones. A ver... Ilusiones. Es trabajo, hubo cosas que en su momento por ahí él hizo, porque por H o por B, porque era trabajo o porque estaba con mal de amores, despechado, llamémoslo como queramos. Pero todos en la vida hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos, sí, nos equivocamos, sí, todos, absolutamente todos. Pero no es el verdadero el que se ve con el pecho descubierto o entre mujeres. El verdadero Jean es muchísimo más introvertido, más tímido. Le gustan mucho los chicos y de hecho es bastante hogareño y le gustaría formar una familia. Sigamos con la próxima pregunta. Esto se va a hacer eterno. A ver. Voy a sacarlo ahí. Disculpenme, voy a sacarla allá.
ella y a él. Y acá me va a contestar. Si ellos se sienten pareja, bueno, esa es la pregunta. Con esto, si yo tendría que decir, si están casados, parecen casados. Literalmente, con papeles. Si yo tengo que decir eso. A ver, no nos quedemos en una pareja tradicional, porque hoy por hoy una pareja puede estar muy feliz junta sin papeles. Pueden estar a la distancia y estar bien. Hay muchas formas de ser pareja, no solamente estar casado con papeles. ¿Cuántas parejas hay? Si les miento. Son cartas muy lindas las que les salen. Hermosas. Acá está. El mundo, la justicia, el juicio, el sol, la estrella. Realmente sí se sienten pareja el uno del otro. Acá hubieron peleas, reconciliaciones, peleas. Esa es un poco por ahí la dinámica que tienen. Pero sí, realmente se sienten. Y si yo no sé que no, si a mí alguien me pregunta y yo no sé nada de ellos, yo digo que están casados directamente. Entonces, si ellos se sienten pareja, y sí, se sienten pareja. ¿Cuántas parejas hay que están casadas y se llevan mal? O sea, hay muchas maneras de ser pareja, no hay una sola. Entonces no nos quedemos con el molde antiguo, que estaban casados por 50 años y se llevaban a las patadas, pero estaban juntos. Pero estaba bien porque estaban con papeles. A ver, otra de las preguntas que me hacen. Si ella... voy a buscar a la dama. ¿Tiene algún tipo de titubeo con él? Porque muchos dicen que es por fama y otros dicen que no. Me parece que la otra tirada la voy a tener que hacer en otro video. La que tenía preparada ya se va a hacer eterno. Bueno, no importa. No, no es así. No es así. No es por la fama. Por eso la pregunta ¿es por cuidar su fama? No, no es por cuidar su fama. Nada que ver. Voy a poner un dedo porque no veo con esto. No. Ella, en realidad, lo que quiere... A ver, ojo, no se crean que ante esta situación ella no sufre, ¿eh? Sí, sufre. Acá hay un sufrimiento. Pero lo que ella quiere es, en realidad, es estar bien con él y enraizarse en algún lugar. O sea, que el camino que ella tome
ese camino, o sea, un camino donde la lleve a un lugar seguro, donde esos sentimientos puedan crecer, arraigarse y formar una familia. O sea, también esto representa mucho la espiritualidad, no solamente la salud, también es el enraizar una relación. O sea, quiere algo serio, no es por la fama, créanme que no, acá no salió eso. Si hubiera sido por la fama, tendría que haber salido de la carta. La luna. Nada, ni está siquiera. No. No. Ella, en realidad, quiere una persona confiable en la que realmente ella pueda tomar la decisión correcta como para formar una familia y ahí quedarse. Y ahí echar raíces, como el árbol, raíces profundas. Yo creo que las raíces ya están echadas. Lo que faltaría es eso. Pero esa decisión, a ver, no creo que tarde tanto en... no creo, no sé. A ver. Bueno, él, el anillo y la torre. Si él quiere en realidad cambiar de actitud para estar con ella, ¿qué más les puedo decir? Salió esto. O sea, ustedes hoy están viendo, yo estoy barajando adelante de ustedes. No es que yo ya tengo prebarajado como hago siempre para ahorrar tiempo. Esto es que él, a ver, si me dicen, esto es un casamiento, y casi. Es más o menos que me salga el mundo y la justicia, es más o menos lo mismo. Él quiere algo serio con ella. Entonces, dicho esto, esperemos que se dé, bueno, acá me quedo los peces. Quiere todo, quiere abundancia, quiere todo con ella. Yo creo que los dos quieren exactamente lo mismo. Por ahí ella está esperando un cambio de él, sí. ¿El cambio se va a dar? Creo que sí, porque las cartas que salieron acá, sí. Estas son las que quedaron del corte, no quedaron más. Totalmente, creo que sí. Que van los dos para el mismo lado, o sea. A ver, los sentimientos evidentemente son los mismos, o sea, esto es así. A ver, bueno, como son en realidad, ya se los dije, así que, y ahora voy a sacar otro. A mí me gusta cambiar de mazo porque a veces quedan un poquito con la energía de las otras preguntas. Entonces me gusta cambiar un poquito de mazo. Acá tengo una carta, dos cartas de más que voy a sacar. Esto es un Lenormand Celta que trae dos hombres y dos mujeres. Pero una mujer la voy a sacar y un hombre también. Es medio parecido al otro que tengo, que tiene dos mujeres y dos hombres también, que es el de Ciro Marchetti. Bueno, vamos a buscarlo a él. Acá, el hombre. Es un medio, es el tarot Zelda, pero parece medio chino. Pero bueno, es lo que es. El tarot no, el Lenormand.
Es él cuando está con ella. Yo pienso que es juguetón, la ve a ella hermosa, juguetón, es muy atento en el sentido de que por ahí le manda regalos, le manda flores, es como un chico. Otra vez me salen, miren, fíjense que con otro anotaron, le salen más o menos las mismas cartas. Acá está el corazón. Acá hay abundancia de sentimientos. Acá hay unas ganas de enraizar, de formar familia. Él cuando está con ella se siente como un chico, que puede ser él mismo. Es una persona que es amorosa, que le gusta regalarle cosas a ella. Bueno, pueden ser flores, pueden ser joyas, pero lo que sea, no importa. Es atento. Acá está el hombre. Sí, le gusta, acá ya le gustaría echar raíces, hay abundancia de sentimientos, acá están los peces, acá está el árbol, acá está el corazón. Él es así cuando está con ella. Es como que su niño interior puede desatarse, es libre. Quiero mostrarle las cartas que salen para que las vean. Es como que él puede abrir la puerta y salir a jugar, digamos. Es como que cuando está con ella, él todo lo puede. O sea, tiene la llave para todo. Y puede ser él mismo. Puede de ser ese, un Jean mimoso, un Jean chiquito, digamos. Como un niño. A ver, vamos a buscarla a ella ahora. Esperen, ¿eh? No se me hacen un lío con las cartas, bárbaro. Ese es el verdadero Jean cuando está con Demeter. Vamos a buscar a la dama, a la mujer en realidad. Y vamos a poner como denominador. Y vamos a preguntar lo mismo, ¿no? Porque es uno. Y otro. Y sí, que las otras tiradas, gente, las voy a dejar para otro video porque se me va a hacer eterno el de los que separé los palos ahí. Bueno, ahí quiso entrar de una, así que vamos a poner acá. Bueno, ella también es regalona y también quiere echar raíces. A veces tiene algunas preocupaciones por él, no vamos a decir que no, pero esto es increíble, le salen casi las mismas cartas, miren. El ramo, el árbol, el niño. Bueno. Miren, esto es una combinación que yo no estoy preguntando si está embarazada, pero sí que le gustaría ser madre. Que le gusta su oso, que su oso la proteja. Sí, le encanta. Él evidentemente es una persona muy. Cuando está con ella es muy leal, es muy. Acá después me queda el lirio. El lirio habla, entre otras cosas, de
la sexualidad, evidentemente, debe ser muy buena. La intimidad entre ellos dos, deben ser muy compinches, haber mucho, tiene que haber mucha confianza, como está el perro, y le gusta a él que sea su oso, su protector. El oso es protector, es fuerte, es grande, es protector, así que eso es lo que le gusta de ella, que sea tan, o sea, sí que es un como un niño, sí que le que le gusta también jugar, porque ella también es como una niña cuando está con él. También está hablando que le gustaría por ahí ser madre y que su persona especial la proteja. ¿Qué más que esto, no? O sea, que le dé ese abrazo de oso, ese grandote. Y habla de que son muy compinches y que hay muy un buen entendimiento íntimo entre ellos. No hay que explayarse más en ese tema, pero es lo que cuentan las cartas. A ver, vamos a sacar estas. Voy a sacarla a ella antes que nada, a ver si está por acá. No. Así no la hago tan larga. A ver. Bueno, ahora sí las mezclo. A ver qué sale, la rueda, la templanza, el ermitaño. Acá la pregunta es que le gustaría decirle ella a él. Bueno. Yo creo que acá, que por ahí no se lo dice. Puede ser que haya cosas del pasado que quisiera saber o que quisiera aclarar. Y hay veces que a ella por ahí le gustaría que él supiera por ahí dominar el carácter que tiene. Yo calculo que eso se lo debe decir. Pero es lo que más sale acá. Sí puede haber cosas del pasado por el ermitaño. Igualmente, más allá de que haya cosas, acá está la rueda, son cosas, obviamente, esto bien, no viene de esta vida, viene de otras vidas también. Hay cosas del pasado que por ahí quisiera... Por ahí ella tiene alguna duda. Igualmente no es lo importante lo del pasado. Lo que más acá me está remarcando es que él, cuando se enoja, y yo creo que esto sí ella se lo debe decir, y cuando se sale de los cabales y no ve, él hace cualquier cosa, y cosas que la pueden llegar a lastimar a ella. Entonces, eso es lo que ella le diría, que cuando él se enoja con ella, no haga cosas que la lastimen por despecho.
aunque ellos se arreglen, porque acá esto es como que siempre se arreglan y sale el sol, pero bueno, son heridas que van quedando, que por despecho no le haga daño a ella. Eso es lo que ella le gustaría por ahí decirle. Vamos a ver. A ver qué sale. Bueno, sale ella, el sol. A ver, ella es y fue siempre su sol. Es así. Es como si él fuera la Tierra y girara alrededor de ella. A ver un poco más. Quisiera hablar un poquito más. Bueno, yo no sé si él le dice esto o no, pero esto fue siempre así, desde el primer momento. Y va a seguir así, y va a seguir siendo así toda la vida. O sea, más allá de que ellos estén o no estén juntos, esto va a seguir siendo así toda la vida. ¿Qué más le puede decir él? Puede tener algunos arrepentimientos de su pasado, de cómo, de comportamientos de su pasado, ¿sí? Realmente los lamenta mucho, los sufre mucho porque sabe que le hizo daño. Y también él, más allá de que sabemos que ese casamiento que tuvo fue cualquier cosa, a él lo hirió. Bueno, eso es lo que a él le gustaría decirle. Aunque haya sido de mentira, aunque haya sido lo que sea. Pero él en ese momento se sintió herido y también creo que tiene algunos remordimientos del pasado, de cosas que él hizo y que le hicieron mal a ella. Pero bueno, con la verdad todo se cura y todo se sana. Entonces, estas cosas se pueden hablar. Y vamos a ver cómo está, cómo va a ir Adin Fara. Y ya me fui casi una hora, así que la otra lectura la voy a dejar para el fin de... Porque si no... Para el fin de que es mañana pasada. El sol, el cordón, el loco, el mundo. A ver, yo creo que sí, que va a estar más fuerte que la otra temporada. Puede ser, puede llegar a tener algunas críticas. Sí, sí. Pero en definitiva, yo no veo que les vayan mal las cartas.
Puede ser que algunas cosas que haya en esta nueva temporada causen rechazo, pero acá me queda el mundo. El mundo no es mala, es una buena carta. ¿Puede haber críticas? Sí, totalmente, puede haber críticas. Pero acá lo que me marca es que ella va a tener fuerza en ese. Más allá de que no sé cómo la van a poner. Va a hacer bien su papel. Va a hacer bien su papel. Lo vamos a preguntar con Lenormand. Puede que haya alguna que otra controversia ahí. Si no me pasé el ancla. ¿Y dónde está? ¿Va a dar que hablar? Va a dar que hablar. ¿Críticas? Creo que va a tener críticas también. Pero tanto ella como Engin en sus papeles van a estar muy bien. Es que pueden ser críticas a la serie, al guión, sí. Pero yo a ellos dos los veo en sus papeles, los veo muy bien. Ahora, el giro que toma la historia es otro problema. Parece medio, por lo que sale más a futuro, que está el diablo ahí con una torre, parece como que puede llegar a haber un poco de violencia. Se corta la llave, las peces, le va a ir bien. O sea, puede ser por eso. Ay, está este bloqueo que se va con la guadaña. La guadaña está cortando este bloqueo. Puede ser que sean críticas y todo, pero ir bien. Acá está la llave y están los peces. Así que mal no va a estar. Vuelvo a repetir, puede ser que haya escenas violentas, porque me sale, ya les digo, la torre y el diablo. Bueno, y vamos, parece ser que Demet dijo que va a haber una sorpresa. Y déjenme agarrar el otro Lenormand y vamos a preguntar a ver si nos quiere contar cuál es la sorpresa. Bueno, era sorpresa y no se la queremos tampoco arruinar, pero bueno, aunque sea, a ver si nos da una pista de algo. A ver si es así o si no. Vamos a jugar un poquito con eso. A ver, vamos a sacarla a ella. Ahí está. A ver si nos da una pista de lo que será. Voy a tirar con este, con el tarot, a ver si me puede llegar a dar alguna pistita. Vamos a jugar un poquito. Bueno, creo que quedó claro que los dos tienen sentimientos el uno por el otro, o sea, no, ya no es redundante preguntarlo. Y los dos tienen un mismo objetivo en común.
ver. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, acá parece ser, puede ser que sea un barco, que sea un barco, es un barco. Puede ser que haga un viaje. A ver, su corazón está puesto en esto. El barco, puede ser que haga un viaje al extranjero, puede ser que trabaje en el extranjero. El barco también significa, a veces, en cuanto a lo que es, comer, puede ser comercio, algo que lleva y trae mercadería. Entonces, dicho esto, puede ser que ella pueda llegar a trabajar en el extranjero. Es un proyecto que evidentemente le pone todo su corazón a esto. Yo creería que sí. Acá, sacando estas cartas que no están hablando de esto, yo vería un contrato acá con alguna empresa importante. Todavía esto es secreto, se va de pronto a la luz. Puede ser que trabaje con un hombre también. ¿Quién es? No sé, pero bueno. Pero algo que va a dar, sí, va a trabajar acá con un hombre. Esto es, van a ser una muy linda pareja. Aparentemente puede ser, no, yo no pregunté si allá en gente, no, sí, va a trabajar, no sé si con uno o con dos hombres. Puede ser que sea algún proyecto en el extranjero, ¿eh? Dicho esto, vamos a tirar un poquito con estas, a ver si nos aclaran algo. Yo creería que ya hay un contrato que si no se firmó, se está al firmar. Pero bueno, eso habla de viaje. La carta del barco habla de un viaje. Donde ella realmente es algo que quiere hacerlo, porque está el corazón puesto en eso. Voy a hacer el corte y después me pongo los lentes, si no. El as de bastos, trabajo. La rueda de la fortuna. El 6 de copas. El 6 de copas puede ser que trabaje con alguien que ya trabajó. El as de bastos, la rueda de la fortuna. Es alguien. Miren. La rueda de la fortuna puede ser que haga. Y sobre todo con el 6 de copas puede ser que trabaje con alguien con quien ella ya haya trabajado. Porque la rueda es algo que es cíclico. Y el 6 de copa nos remite a alguien que ya conocemos. La estrella, la emperatriz y el 3 de copas, el sol. Bueno, evidentemente parece ser que es un rey de copas. ¿Quién será este rey de copas? Veremos, veremos, después lo sabremos. Yo creo que va a trabajar con una persona que ya trabajó. Porque esto es lo que está hablando, precisamente, la rueda de la fortuna y el 6 de copas. Acá hay mucha ilusión, hay mucho puesto en esto. La emperatriz, acá hay un festejo y esto es con alegría, está con el sol. Puede ser que esto sea en el extranjero, con la carta del barco que salió en el Lenormand, sí, en donde ella pone su corazón totalmente. Así que bueno, esto no sé qué saldrá, ya, no, ya me voy a enterar por ustedes, porque de otra manera no me entero. Así que lo dejo acá y mañana hago otra tirada. Un besito.